De una nueva época en la que podremos mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos y decirles: yo estuve allí, yo participé, fue la gente la que cambió los ayuntamientos de España, fue la gente la que cambió el gobierno del país, fue la gente la que se quitó de encima a las viejas maquinarias, a los viejos partidos del turno, para abrir un nuevo futuro en el que mirar a nuestro país de países, a nuestro país de gentes y de pueblos con orgullo. Y por eso decimos que estamos viviendo un momento constituyente y que los cambios fundamentales que ya están en la sociedad tienen que llegar al Parlamento, al Gobierno y la Constitución. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo lo que piensa todo el mundo. Decimos: independencia de los jueces. No puede ser que magistrados que han cobrado dinero del partido del Gobierno sean los que tienen que juzgar a los presuntos corruptos. Decimos: en la configuración del gobierno de los jueces, mecanismos de participación ciudadana. Nos contestarán: los ciudadanos se pueden equivocar si tienen que votar entre juristas de reconocido prestigio, jueces, fiscales y secretarios judiciales. ¿Quién forma el poder judicial? Puede que los ciudadanos se equivoquen, pero yo me fío más de los ciudadanos que de los partidos. A construir un modelo de desarrollo fundamentado en las nuevas tecnologías, en la investigación y en la industria, porque no queremos más que este sea un país que compita por abajo, un país de bajos salarios y de políticos corruptos que llegan a acuerdos en los palcos de los campos de fútbol con grandes empresarios. Esos son ustedes, señores del Partido Popular, y estamos aquí para ganarles.